Se acabaron los fulminantes. Ahora verás, es condenado, tú este maldoso. Si me pegas, Valentino, te voy a retar a duelo. Y acuérdate que tengo mejor puntería que tú. Y te mato. En ese caso, déjame pensarlo. Y acuérdate que soy Marco Reyes, el mejor pistolero de la región, y que no le tengo miedo a nadie. Es cierto. En vista de que eres una amenaza pública, mejor te llevo con el comisario. Pero no te asustes, no te asustes. Cuando mucho te echará cadena perpetua. No, Valentino, por favor, no. ¿Me va a acusar con mi hermana de que me escapé del rancho? Recuerda que el terrible Marco Reyes no le tiene miedo a nadie. Pero yo sí le tengo miedo a mi hermana. Cuando se enoja, me pega rete macizo. Vámonos, al fin que ahorita no llega ningún muerto. Pásale, pásale. Acabo de arrestar a Marco Reyes, comisario. ¿Qué va usted a hacer con él? Pues verás. Este asunto es muy serio para resolverlo así nomás. Mejor avísale a Chabela para que ella decida lo que hacemos con él. ¿Qué? ¿Ya perdiste el miedo? Marco Reyes no le tiene miedo a nadie. Esta noche de seguro te llevas una zurra, ¿eh? Me río y me carcajeo. Ya verás tu risa. Bueno, mi comisario, como dijo Nicodemus, ahí nos vemos. ¿Para qué lo quieres? Tú préstamelo. Si me ganas el juego, te lo presto. Qué re chulo es querer, qué re lindo es amar, con el alma y el corazón. Pero más chulo es tener un gran amor, de esos que dan mucho calor. Si no sale un amor, no hay que desperdiciar, el que no habla se queda atrás. Y que viva el placer, y que viva el amor, mientras viva yo he de gozar. Ay, qué lindo es el amor, caray, para poder gozar hay que saber amar. Y el que quiera vacilar se tiene que encontrar, caray, una que sepa amar. Ay, qué lindo es el amor, caray, para poder gozar hay que saber amar. Y el que quiera vacilar se tiene que encontrar, caray, una que sepa amar. Yo les digo, pues sí, si me dicen que no, pues no. Pa' mí lo mismo da, no me gusta rogar, si me quieren, si no es igual. Qué re chulo es querer, qué re lindo es amar, con el alma y el corazón. Pero más chulo es tener un gran amor, de esos que dan mucho calor. Ay, qué lindo es el amor, caray, para poder gozar hay que saber amar. Y el que quiera vacilar, caray, se tiene que encontrar una que sepa amar. Qué re linda está. Palabra. Con los meses que llevamos de andar en la sierra entre puros machos, hasta una escoba con faldas se me haría buena. Pues ahora imagínate esta preciosidad. Alcanza para los dos. Vamos a invitarla. Nos va a mandar al diablo. Estamos retemugrosos. Pero con mucha lana. Y si no quiere por las buenas, pues por las malas. A ver quién me lo impide. Un momento, mugrosos. Si molestan a esa mujer, mandaré por el comisario. No me lo diga. ¿Y quién es su metado comisario? Rogelio García. No tarda en llegar. Y les advierto que no le gustan los forasteros. Está bien. No se enoje. Ah,
Ay, Chabelita, pero qué lindo canta usted. Gracias, Valentino. ¿Va usted a tener algo? No, gracias. ¿Usted? Sí, por favor, que me hagan una limonada. Con todo gusto. Ay, si yo tuviera 20 años menos. Y desde luego, otro cuerpo y otra cara. ¿Qué harías, Valentino? Casarme con usted y tenerla como una reina. Uy, eres muy amable, Valentino. Ay, Chabelita, pero yo venía a decirle algo. Con la emoción ya se me olvidó. ¿Qué era? Así que bruto. Luisito se escapó del rancho, pero ahorita está con el comisario. ¿Le pasó algo? No, al que le pasó fue a mí. Por poco me muero del susto cuando se me apareció dentro de un ataúd. Vamos. ¡Córanamela! Te advertí que si te volvías a escapar del rancho te daría una paliza, ¿te acuerdas? Sí lo recuerdo, hermanita. Y como te desobedecí, puedes pegarme. Muy bien, venga usted para acá ahora mismo. A ver, póngase aquí, por favor. Oye, como que has engordado mucho últimamente, ¿no? Es que hago mucho ejercicio. Seguramente por eso ha de ser. Pues mira, he cambiado de opinión. Mejor la paliza te la voy a dar cuando lleguemos al rancho después de que te desvista. Pues, ¿y una vez, hermanita? No, ahora tengo mucho trabajo, tengo que regresar. Pero, señor comisario, por favor, le suplico que lo meta usted en la cárcel, a ver si así se corrige. Ya lo oíste, Marco Reyes. Tengo que encerrarte. Ni modo, comisario. Me entrego. Pero ya me las pagarán. Marco Reyes no olvida. Oye, se te olvidó cerrar la puerta. Acuérdate que soy muy peligroso y que puedo escaparme. Ya nos veremos las caras. Parece que la cárcel en vez de ablandarlo lo endurece. Es un diablillo, pero lo quiero tanto. Es que aquí todos lo queremos, Chabela. ¿No es cierto, Valentín? Claro. ¿Qué más quisiera que tener un hijo así? Bueno, digo un nieto porque ya estoy muy viernes. Ya estoy viviendo tiempo extra. Bueno, Rogelio, tengo que irme. Cuando termine vendré por él. ¿Me acompañas? Claro. ¿No quieres un café, Luisito? Que quiere hablar con usted urgentemente, comisario. ¿Y qué quiere? Pues que venga a verme a la oficina. Pues ya se lo dije, pero dice que tiene que ser en la cantina, que es un asunto de vida o muerte. Y si no me equivoco, voy a tener mucho trabajo en la funeraria, porque ese hombre no trae buenas intenciones. Se le nota en los ojos la ira, la furia y la demencia. Pero yo... Amigo. ¿No me conoce, comisario? Pues francamente, no. Soy Marco Reyes. Ah, sí, ahora lo recuerdo. Tiene usted fama de ser el mejor pistolero de la región. Un matón de oficio. Exactamente, comisario. ¿Y he venido a matarlo? No me diga. ¿Y se puede saber quién le paga por el trabajo? Se dice el pecado, pero no el pecador.
Usted habla mucho, Marco Reyes. Y dígame, ¿cómo piensa matarme? Por la espalda. Yo nunca he matado a nadie por la espalda. No lo necesito. Todo mundo que me conoce sabe que donde pongo el ojo, pongo la bala. Le repito que ya salen sobrando las palabras, Marco Reyes. ¡Vamos! Un momento, comisario. No tan a prisa. Caray, tan pronto cambió de opinión. Al contrario. Pero es que me ha caído usted tan bien que será para mí una pena tener que liquidarlo. Ah, pero yo siempre me gusta hacer las cosas a mi manera. Soy un poco vanidoso, ¿sabe? Me gusta darle suspenso, emoción a mis encuentros. Pero mañana en la tarde, al ponerse el sol a las 7, al sonar la última campanada, disparamos. Es usted la mujer más hermosa que yo he visto en mi vida. Mañana a las 7:05 estaré ya desocupado. Será para mí un placer poder cenar con usted. Hasta mañana, señores. Más que un pistolero, parece todo un caballero. Pues con suerte, mañana cenarás con él. Rogelio. Con permisito. Mi querido Sebas, dame algo fuerte para los nervios, por favor. Ya me aguanto. No pongas esa cara, Valentino. Tú eres el único que gana cuando hay muertos. Si aparte de la funeraria, el panteón también fuera mío, sería negocio redondo. Pero ya hablando en serio, aunque el comisario tiene todas las de ganar, estoy preocupado. Los que conocen bien a Marco Reyes dicen que es más rápido que el comisario. Ahí estaría yo, fíjate nada más. No tengo cajas de su número. No da. Comisario, ya sé que no es mi negocio, pero yo le aconsejaría que no se batiera con ese hombre. Tengo que hacerlo, Valentino. Voy a ver a Luisito. Valentino, tienes razón. Haces mal en batirte con ese hombre. Él te ha amenazado públicamente y lo que debes de hacer es encerrarlo. ¿Para que todos digan que le tuve miedo? No. Nadie se atrevería a decir eso. Todos te conocen y además te admiran y te respetan. Por eso me respetan. Porque nunca he rehuido un duelo. Pero es que él es un matón de oficio y tú eres la autoridad del pueblo. Con la única diferencia de que matón y todo, Marco Reyes se ha portado como todo un hombre. Hablas de él como si lo admiraras. En cierto modo sí, fíjate. Otro en su lugar me hubiera matado por la espalda. Suponte que tú matas a Marcos Reyes. ¿No te has puesto a pensar que el que lo envió a matarte seguirá mandando pistoleros hasta que alguno acabe contigo? Son gajes del oficio. Chabela, hay cosas más importantes de las que quiero hablarte. Tú eres solo en la vida y no tienes más que a Luisito. Yo sé que solo vives para él. Pero para poder trabajar, necesitas dejarlo con don José, que ya está muy viejo, para poder cuidarlo como es debido. No sé, Rogelio. Por eso ahorro todo lo que gano. Y el día que le pueda comprar su rancho a don José, le dedicaré todo mi tiempo a Luisito. Aún así es un niño muy despierto. Y necesita de la protección y autoridad de un hombre que sepa guiarlo en la vida. Chabela, ¿por qué no te casas? ¿Qué preguntas? Si lo que más anhelo es casarme, como toda mujer sueño con dedicarle toda mi vida no solamente a Luisito, sino a mi esposo y a mis hijos. Pero para poderme casar primero tengo que estar enamorada, ¿no crees? Es cierto. Y luego el comisario me metió a la cárcel. Y como soy muy peligroso,
Pero si el comisario es muy rápido con la pistola. ¡Pero, Yuma! ¿Ves? Ya sé que eres el terror de la región. Pero la próxima vez que te escapes, aprovechando que estoy dormido, te voy a quitar los Marcos Reyes. Voy a darle de comer a mi caballo. Y después te pones a estudiar tu lección, Luisito. ¡Ay! ¡Pero si estoy de vacaciones! Doña Celia, es hora que haga usted algo útil. No se pase todo el tiempo echando balazos. Y si no le quito el sombrero, las fundas, la pistola y las botas. ¿Qué le parece? ¿Pues qué, me vas a dejar desnudo? Luisito, ¿vas a estudiar o no? Sí, hermanita. Ándale, pues. Camina, chacal. Ese muchacho es muy listo y está creciendo sin la autoridad de un hombre. ¿Necesitas casarte, muchacha? Algo te preocupa, Chabelita. ¿Qué te pasa? Es que el comisario tendrá hoy un duelo a muerte con Marcos Reyes. Y no sé qué hacer para evitarlo. La cosa está del diablo, mi comisario. Si ese fulano lo mata, la caja le va a quedar chica. Sí, sí, no tengo su medida. Va a ser un problema. Aunque usted no quiera decirlo, a mí me late que el que lo ha mandado matar es el mentado Santos Gómez. Usted lo mandó a la cárcel por matar a uno por la espalda. ¿Recuerda? Acuérdate lo que dijo Marco Reyes. Se dice el pecado, mas no el pecador. Pues todos están apostando que Marco Reyes es más rápido que usted con las pistolas. A lo macho, ¿no tiene miedo de agarrarse con él? ¿Tú qué crees? Pues yo realmente, desde que tuve la noticia, mira qué malo estoy del estómago. No vale nada la vida, la vida no vale nada. Comienza siempre llorando y así llorando se acaba. Por eso es que en este mundo la vida no vale nada. Bonito León Guanajuato, su feria con su jugada. Ahí se apuesta la vida y se respeta el que gana. Ahí en mi León Guanajuato, la vida no vale nada. Camino de Guanajuato, que pasas por tanto pueblo. No pases por Salamanca, que ahí me hiera el recuerdo. Vete rodeando veredas, no pases porque me muero. El Cristo de tu montaña, del cerro del Cubilete, consuelo de los que sufren, adoración de las gentes. El Cristo de tu montaña, del cerro del Cubilete. Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato. Ahí nomás tras Lomita se ve Dolores Hidalgo. Yo ahí me quedo paisano, ahí es mi pueblo dorado. Marco Reyes ni viene.
Vendrá, Valentino. Vendrá. Por favor, Rogelio, no salgas a pelearte con ese hombre. Por lo que todos dicen de él, tengo miedo de que te pueda matar. Tú eres muy bueno con la pistola, pero siempre hay otro mejor. Pues en ese caso es conveniente salir de dudas, ¿no crees? ¡Ya llegó! Escúchame, Rogelio. Es... Comisario, ahí viene. Ahí viene. Valentino, si me toca la de perder, no se te olvide mi encargo. ¿De qué encargo hablo? Como usted sabe, el comisario es solo en el mundo. Y me dijo que si Marcos lo mata, que le entregue a usted todos sus ahorros. Y así podrá usted comprar el ranchito con que tanto ha soñado y dejar de cantar en la cantina. Que no vendría, comisario. Pues aquí me tienes, Marcos Reyes. Era un matón. Era todo un hombre. Oiga, don Vale. ¿Eh? Parece que ahora sí voy a tener chamba, ¿eh? No, el que va a tener chamba soy yo. ¿Por qué? Sí, sí, ya entregó el equipo. ¡Hombre, qué bueno que esté herido! ¡Déjeme verlo! ¿Cuál herido? Si está más tieso que un fiambre. ¡Caray, hombre, ese comisario! No deja un único remedio. ¿Me voy a morir de hambre? Una manita, muchachos. Ayúdenme. Una manita. Óigame, siquiera déjenme hacerle la autopsia para poder ganar algo, hombre. ¿Para qué? Si ya todos sabemos que murió de balitis aguda. ¿Ah? Muerte natural. Pues claro. Está de moda aquí en el pueblo. Tú no tienes la culpa. Tenías que defenderte. Gracias por lo que pensabas hacer, Rogelio. Comisario, es todo lo que llevaba encima. Debe ser el dinero que le pagó Santos Gómez porque lo matara a usted. Son 2,000 pesos, menos lo de la caja y 50 pesos para el doctor. ¿Para el doctor? Sí, por comprobar que el cadáver había muerto para siempre. Dame una cerveza para mí y una limonada para Chabelo. ¡Ya vi un tequila doble! Inmediatamente, don Luis. ¡Salud! ¡El limonada! Thank you.
cuesta un filete bien grande, con muchas papas? Pues uno así de grande, con medio kilo de papas, 5 pesos. ¿Y qué me puede dar por un peso? Pues, pan y café con leche. Está bien. Oye, muchacho, ¿no quieres venir a sentarte con nosotros? Vienes de muy lejos, ¿verdad? Sí, señor. Mira, te presento a la señorita Isabel, a quien de cariño le decimos Chabela. Mucho gusto. El gusto es mío. Me llamo Julio. Y este es Luisito, el hermano de Chabelita. Para servirte, Julio. Pero yo no me llamo Luis. Yo soy el terror de la región y me llamo... Siéntate, Luisito, y acaba de comer. Ándale. Sebastián, sírvele también el filete con papas. No te preocupes, muchacho. Yo pago. ¿Y piensas quedarte aquí en el pueblo? Sí, señor, si es que consigo trabajo. ¿Entiendes de labores de campo? Sí, señorita, en eso he trabajado toda mi vida. Yo vivo en un ranchito en las afueras del pueblo. El dueño es un viejito muy buena gente y a lo mejor te puede dar trabajo. ¿Quieres que hable con él? Muchas gracias, señorita. Bueno, si vamos a ser amigos, háblame de tú y dime Chabela. Y a mí hábleme de usted y dime don Luis. ¡Ándale, come! ¡Si se ve que estás muerto de hambre! Bueno, los dejo. Tengo mucho que hacer. Gusto en haberte conocido, Julio. Nos vemos, Sebastián. Hasta la vista, comisario. Muchacho, no lo estés molestando. Si no me molesta, don José. Luisito y yo somos muy buenos amigos, ¿no es cierto? También vamos a jugar a las escondidas como el otro día. Esos son juegos para niños. Mejor vamos a jugar a que yo era Marco Reyes y tú el comisario. Pero en vez de que tú me mates, yo te mato a ti. Buenos días. Buenos días, Chabelita. Hoy al pueblo no se le ofrece nada. No, nada. Gracias. Julio, desde que llegaste no has parado de trabajar. Sería bueno que te divirtieras un poco. Es lo que le digo, pero él no me hace caso. Va usted a tener que pagarle horas extras, don José. Con lo que este trabaja, acabaría quedándose con el rancho. Luisito, ¿quieres venir al pueblo conmigo? No, me quedo con Julio. Bueno, entonces, hasta luego. Hasta luego. ¿Te gusta mi hermana, verdad? ¿Cuántos años tienes, Julio? 23. Mentiroso. Bueno, pues, 21. Eres muy joven para sufrir tanto. No puedes ocultarlo. Desde que llegaste a este pueblo, siempre te he visto triste, pensativo. Algo muy grave debe preocuparte. ¿Qué es? Nada, Chabelita. ¿No puedo ayudarte en algo? Se lo agradezco, pero nadie puede ayudarme. Bueno, ¿no quedamos en que nos íbamos a hablar de tú? Como tú quieras, Chabelita. Te lo agradezco de todo corazón, pero... ya te dije que nadie puede ayudarte. Hoy cumples un mes de estar trabajando, muchacho. Aquí tienes tu sueldo y una gratificación. Muchas gracias, don José. ¿Y a mí qué? ¿Y tú qué cosa? ¿Y a mí no me paga? Yo también he estado trabajando. ¿No es cierto, Julio? Muy cierto. Me ha estado ayudando toda la semana.
Hoy es tu día de descanso, Julio. Hasta la tarde irá al pueblo, don José. Mejor vámonos ahorita. Yo ya estoy cansado de trabajar. Buenos días. Buenos días, Chabelita. ¿Vamos a dar un paseo a caballo, Julio? Ándale, tonto. ¿Qué esperas? Voy por los caballos. Y yo por el mío. No, usted no, mi querido don Luis. Usted se quedará estudiando conmigo el silabario. Simpático ese Julio, el muchacha. Sí, don José. Corazón, tú dirás lo que hacemos, lo que resolvemos. No más quiero que marques el paso, que no le hagas caso si lo ves llorar. Que no te oiga que lates tan fuerte, no sea que con suerte vaya a querer que le andamos rogando, que andamos buscando volver a empezar. No más quiero que marques el paso, que no le hagas caso si lo ves llorar. Ay, corazón, más vale así. No más no te sobresaltes, que si me fallas, pues ya perdí. Ay, corazón, más vale así. No más no te sobresaltes, que si me fallas, pues ya perdí. Corazón, más si acaso no puedes y que es en sus redes. Te aconsejo que tengas paciencia, será tu sentencia sufrir y callar. Mas como la paciencia se acaba, prepara una daga. Si acaso el destino te falla, te pinta una raya que no has de brincar. Ay, corazón, más vale así. No más no te sobresaltes, que si me fallas, pues ya... ¡Oh, ya perdí! Qué rara se ve una mujer con pistola. ¿Por qué? Porque nada más la usan de adorno. ¿Tú crees? ¿Puedo verla? ¿Tú no tienes a nadie en el mundo? Sí, tengo a mi madre. Se quedó en nuestro pueblo, cuidando el rancho. Tenemos un rancho ganadero. ¿Entonces qué andas haciendo aquí, pasando trabajos? ¿Te peleaste con ella? No, ella no sabe que ando por estos rumbos. Cree que fui a visitar unos parientes. No te entiendo, Julio. ¿Entonces qué es lo que estás haciendo aquí? ¿Por qué tanto misterio? Está muy bonita tu pistola. Muchas gracias. Ojalá que a mí me miraras así. Thank you.
¿Qué tal, Luisito? Buenas tardes, comisario. Yo, muchacho, ¿cómo has estado? Buenas tardes. ¿Quiere mostrarme una pistola, por favor? ¿Cómo no? ¿Qué clase de pistola quieres, muchacho? Una 38. A ver, vamos a ver. No se te hace que estás muy joven para andar armado. Además, por estos rumbos es muy peligroso andar con pistola. Hay muchos matones. Matones como usted, ¿verdad? Óyeme, óyeme, ¿qué te pasa? ¿Cuánto vale esto? 50 pesos. Nomás traigo 40. Ya que te empeñas en andar armado, yo te presto el resto. De usted no quiero favores. Aquí está lo de la comida del otro día. No quiero deberle nada. Mira, yo no sé lo que tengas tú con el comisario, pero me sorprende que un muchacho tan decente como tú le hable en ese tono. Por favor, señor, guárdemela. La semana que entra le daré el resto. Yo también opino que tú estás muy joven para usar pistola, pero en fin, tú sabes lo que haces. Sé que eres un muchacho honrado y te la puedes llevar. También necesitarás tiros, ¿verdad? Se lo pagaré todo, señor. Muchas gracias. Vámonos, Luisito. Adiós, Luisito. Hasta luego, comisario. ¿Qué diablos le habrá picado? Supongo que tú lo harías mejor que yo, ¿verdad, Luisito? ¡Claro que sí! ¿No te he dicho que soy el mejor pistolero de la región? No, no, no. Con la mía. ¿Qué pasó, hombre feroz? No me digas que le tienes miedo. Ándele. Ándele. Apúntele bien. A ver, a ver, a ver. Bien apuntado, ¿eh? Órale. ¡Epa! ¿Qué pasó? Yo creo que después de esta le pierdes la visión a las pistolas. Y yo que creí que la pistola nomás te servía de adorno. Bueno, es que una mujer sola tiene que aprender a defenderse, ¿no crees? ¿Y tú por qué practicas? Bueno, si una mujer tiene que aprender a defenderse sola, con mayor razón un hombre, ¿no te parece? Pues es cierto. Lo primero que tienes que aprender es a sacar rápidamente la pistola. ¿Ves? Ah, caray. A ver. No importa. Prueba otra vez. Bueno, y ahora que ya aprendiste, ¿a quién vas a matar? Yo creo que al comisario. El otro día Julio se peleó con él en el pueblo. Y ya es hora de decir salud y de hacer clu, clu, clu. Nacho, ¿qué pasa? No seas borracho. No soy borracho. Ya no me tomes de ese mugre tan guarniz. Hombre, te vas a poner gis. ¿Más? Y no te sabes controlar, amigo. A ver, mejor. Nacho. Usted dice. Mira, muchacho.
Hoy el consejo de ese humilde borrachín que se quedó sin porvenir. ¿Por qué, chaparrito? Nomás por venir a este lugar, hermano. ¿Para qué vino, hombre? Nacho. Pórtese macho. No sea borracho, sonso. No ve que es gacho que un muchacho como este se venga aquí a darle confes sin más ni más. ¿Qué quiere, pues? Nacho. Diga, don Vale. Venga un abacho. ¿Cómo no, mi chapacho? Traiga chubacho que hoy mojamos el mostacho. ¡Ay, pero qué chabrocho! ¡Ay! Nacho. Pórtese macho. Muy no sea borracho, sonso. No, borracho. No ve que es gacho que un muchacho como este se venga aquí a darle confes sin más ni más. ¿Qué quiere, pues? Nacho. Diga, don Vale. Venga un abacho. ¿Cómo no, mi chapacho? Traiga chubacho que hoy mojamos el mostacho. ¡Ay, pero qué chabrocho! ¡Ay! Porque yo voy a invitar. ¡Vamos, que vengan las otras! ¡Que vengan las otras! ¡Te caes! ¡Qué bárbaro! Se le acabó la barra. Me la quitaron, chaparrito. Ya ves, mi Nacho, lo que pasa por tomar. No, que por eso sea. Agárrate de aquí. ¿De dónde? Mejor de aquí, de aquí. Cuidado. Ya me tiraste, hermano. Qué bárbaro eres. Qué disparate. Ay, I'm sorry, my friend. Mejor hazme en tu cacho, hay un lugar. Venga, chacuacho. Bonito relajo. Si ahorita hubiera malazos, los muertos se quedarían sin caja y los heridos sin curaciones. Mira nomás cómo te pones cuando apenas hoy me empieza a dar la sed. ¿Qué quieres, pues? Nacho. ¿Qué vaya? Nacho. ¿Qué vaya, Nacho? Muy gacho, viejo. Siento muy gacho. A que el muchacho y luego dicen que el borracho. ¿Qué es el borracho? Toma vino por culpa de la mujer. Ay, y si no, que me lo pregunten a mí. Que con un... Oiga, don Mami. Creo que lo hacemos mejor que Chabelita. Le vamos a quitar la chamba. ¿Por qué no hacemos un dueto de dos? Así mientras usted los cura, descansamos y luego los enterramos. Sobre los muertos. ¿Esperas a alguien, Chabelita? ¿Por qué? ¿No has quitado los ojos de la puerta? Es que Julio quedó de venir a verme. Lo cual quiere decir que los rumores que se corren son ciertos. ¿Qué rumores? Pues que te has enamorado del muchacho. Es cierto, Rogelio. A ti no puedo mentirte. Solo que Julio no sabe que lo quiero. No te preocupes. Te lo habrá leído en los ojos. Lo siento, Rogelio. Yo lo siento mucho más, Chabelita. Pero aquí lo importante es tu felicidad. Bueno, ya tengo que ir a cantar. Me disculpa. Don Vale. ¿Eh? Hágame la caja redonda. ¿Por qué? Me voy a hacer rosca. ¿Qué tomas, muchacho? Deme un vaso de leche. Oye, criatura, mamita te ha de estar esperando en casa. Y es hora que los niños se vayan a dormir. Épale, muchacho, ten cuidado. Si no sabes usarla, más vale que te quedes quieto.
es, amigo. Usted no tenía derecho a intervenir, comisario. Recuerde que usted lo provocó. Vaya para que lo cure. Deje esa pistola. Te advertí que era muy peligroso andar armado. Ni siquiera tuviste tiempo de sacar tu pistola. Es cierto, muchacho. De no haber sido por el comisario, ahorita estarías muerto. ¿Quieren dejarlo en paz? No necesito que nadie me defienda. Y menos un matón. Es la segunda vez que me ofendes sin motivo. Si sigues haciéndolo, acabaré por perder la paciencia. ¿Qué diablos tienes contra mí? Háblame claro. ¿Se acuerda de Marcos Reyes? Sí, ¿por qué? Era mi hermano. Estás equivocado, Julio. Es cierto que maté a Marcos Reyes, pero también es verdad que lo maté de hombre a hombre. Miente. Marcos era el mejor tirador de la región. De hombre a hombre nadie podía con él. Usted lo mató a traición. Pero voy a vengarlo. Recuérdelo. Julio. ¡Ya, ya, ya! ¿A dónde va usted, Chabela? Voy a ver a Julio, tengo que hablar con él. Déjelo para mañana. Si le habla usted ahorita, se sentirá más humillado y será peor. Es que tengo miedo de que Rogelio... El comisario no le hará nada. Aléjese de la pistola. Vine a cumplir con el encargo que le dieron a Marcos Reyes. No me vas a dar oportunidad de defenderme. Marcos Reyes no mataba por la espalda, ni tampoco a un hombre desarmado. No trate de ganar tiempo, comisario. ¡Un momento! Ya que voy a morir, tengo derecho a saber quién me manda a matar, ¿no? ¡Alexis, comisario! Chabela tenía razón. El fulano ese que me quiere matar no dejará de mandarme sus esbirros hasta que acaben conmigo. ¿Cuál fulano? Si es el mentado Santos Gómez. Tienes que creerme, Julio. Rogelio no asesinó a tu hermano. Marcos vino a matarlo a él y tuvo que defenderse.
Mientes. Yo misma los vi enfrentarse. Pelearon cara a cara, pero Rogelio fue más rápido con la pistola. Mientes. Mientes, mientes. Es lo único que se te ocurre decir. Lo que pasa es que tú tenías a tu hermano como si fuera un ídolo, un superhombre. Y tienes miedo de escuchar la verdad. Pero ya no eres un niño. Eres todo un hombre y tienes que enfrentarte con la realidad. Es cierto que Marcos era un hombre valiente. Nunca mató a nadie por la espalda. Pero también es verdad que... era un matón por oficio. ¿Cómo te atreves? Me atrevo a decírtelo por tu propio bien. Porque no quiero que cometas una locura de la cual te arrepentirás toda tu vida. También te lo digo porque... yo... Lo que pasa es que estás enamorada del comisario. Y lo haces por defenderlo. Julio, ¿cómo puedes ser tan ciego si...? Sí, estaba ciego. Desde que supiste que era hermano de Marcos Reyes, me has estado fingiendo amor. Todo por salvarle la vida. No sabes lo que estás diciendo, Julio. No te saldrás con la tuya. Lo mataré, ¿me oyes? Lo mataré. Julio. Espera. Ya sé por qué estás preocupado. Chabela no está. Le dije que fuera al pueblo con Luisito a dar una vuelta, porque quiero hablar contigo. No hay peor sordo que el que no quiere oír, muchacho. Y el que no oye consejo, no llega viejo. Pero allá tú, aunque estuvieras convencido de que el comisario mató a tu hermano en legítima defensa, tú seguirías creyendo que tu deber era vengarlo, ¿verdad? El comisario es muy buen hombre, pero es muy duro con los pistoleros y los criminales. Y yo sé que no quiere hacerte daño alguno. Pero tanto le estás buscando que más vale que sigas practicando al tiro, porque estás muy verde todavía y te puedes llevar una sorpresa. Si tú matas al comisario, te vas a creer muy importante y seguirás matando hasta que encuentres a uno más rápido que tú. Así acaban todos. Y si el comisario te mata, sería una lástima, porque eres muy joven y un buen chico en el fondo. Pero tú te lo habrás buscado. Lo que sí no tiene perdón de Dios es que hayas ofendido injustamente a Chabelita, que no ha cometido más pecado que el haberte querido ayudar y el haberse enamorado de un cabeza dura como tú. No, no me importa tu vida pasada. No me importa tu vida presente. Si por ti me jugaste el alma, desafiando la vida y la muerte, ya de plano no puedo quererte. Mejor te conviene olvidarte de mí. Terminaste mi amor en pedazos, cual si fuera juguete de niño. Y hoy que quieres tenerme en tus brazos, no te cobro, tan solo te olvido. Si por ti me jugaste el alma, desafiando la vida y la muerte, ya de plano no puedo quererte. Mejor te conviene olvidarte de mí.
pedazos, cual si fuera juguete de niños. Y hoy que quieres tenerme en tus brazos, no te cobro, tan solo te olvido. Si otra vez, al correr de los años, cara a cara nos pone el destino, pasaremos sin darnos la mano, como dos que ni se han conocido. Cuando tantas y tantas te amaban, ni un saludo cruzaste conmigo. Y hoy que vas por el mundo sin nada y te llaman paloma sin nido, de limosna me pides cariño, pero ese cariño por ti se acabó. Terminaste mi amor en pedazos, cual si fuera juguete de niños. Y hoy que quieres tenerme en tus brazos, no te cobro, tan solo te olvido. Si otra vez, al correr de los años, cara a cara nos pone el destino, pasaremos sin darnos la mano, como dos, como dos que ni se han conocido. Señor, una botella de lo mejor caiga en la casa. Busco al comisario Rogelio García. No ha venido. ¿Pero vendrá? Posiblemente. No me gustan las evasivas. Si tanto le urge verlo, vaya, búsquelo a su oficina. Tengo tanta prisa. Aquí lo esperaré. Noches, preciosa, ¿me acompañas? ¡Tengo dinero de sobra! Hazte para allá, Chabela. Precisamente lo estaba esperando, comisario. Supongo me recuerda. Nunca olvido la cara de un asesino. Pues es la última vez que la ve, porque vengo a liquidarlo. Usted ya no se parece como los opilotes. Pues... Ah, pero si este es el queso. ¿Por qué el queso? ¿Qué es hora de enterrarlo ya? No me dan chance a mí de nada, hombre. ¡Véngase, doctor! Órale, ojalá doctor. Y esté herido. ¡Saque la lengua! ¡Caray, ya está tieso! ¡Se me va a acabar la paciencia! ¡Y a mí las cajas! ¡Llévenselo! Órale, véngase. No te comprendo, muchacho. Sé que has estado entrenando para matarme. Y ahora resulta que me has salvado la vida. Usted me la salvó el otro día. No me gusta deberle favores.
estamos a mano. Mañana a la misma hora que mató a mi hermano, vendré a buscarlo. Julio, no he venido a convencerte de nada. Algún día sabrás que no te he mentido. He venido solamente a suplicarte, por lo que más quieras, que no vayas esta noche a buscar al comisario. Porque si algo te pasa, me moriría. Te quiero con toda mi alma. Yo también te quiero. Te quise desde el primer momento. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque no tengo derecho. Porque no sé si después de esta noche pueda seguir vivo. Entonces, ¿vas a ir? Julio, ¿quieres que te lo pida de rodillas? Chabela, si no cumplo con mi juramento, nunca estaré tranquilo. ¿No entiendes? No, no lo entiendo. Solo sé que los hombres son muy egoístas. Por satisfacer una venganza o su amor propio, poco les importa el dolor de los demás. Es inútil que te atormentes. Así tiene que ser. ¿Qué te pasa, hermanita? ¿Por qué lloras? Si no lloro, Luisito, es que se me metió una pajita en el ojo. Vámonos para la casa. Don José, lo estuve buscando toda la mañana. Quería hablar con usted. Fui al pueblo a comprar estas provisiones. Vete a jugar, Luisito. ¿Qué me querías decir, Chabelita? Esta noche Julio tendrá un duelo a muerte con el comisario. ¡Llévame contigo al pueblo, hermanita! ¡Yo quiero ver el duelo! ¡Estoy seguro de que Julio le ganará al comisario! No se trata de un juego, Luisito. Cualquiera de los dos puede resultar muerto en el encuentro. Y Rogelio tiene mejor puntería que Julio. ¿Comprendes? ¿Y por eso estabas llorando? Yo también quiero a Julio. Y no quiero que lo maten. Julio, no vayas a pelearte con el comisario. No quiero que te maten. No quiero. Dime, Luisito, ¿te acuerdas de Marcos Reyes? Sí, lo maté el comisario. Pues Marcos Reyes era mi hermano. ¿Comprendes ahora por qué tengo que pelear con el comisario? Asesinó a mi hermano. Pero si el comisario lo mató en duelo, fue más rápido que Marcos Reyes. Y si tú peleas con él, también te matará. Y yo no quiero, Julio. No quiero que te maten. Vete de aquí, Luisito. Tienes mi vida, ¿por qué estás tan pensativa? Le dije a Julio que no peleé con el comisario, pero él no quiere hacerme caso. Lo van a matar, hermanita. Lo van a matar. ¿Tiros con el muchacho? No me queda otro remedio. Pero dime, ¿qué es lo que te preocupa tanto, Pues que el chamaco ya tira muy bien con la pistola y a lo mejor le puede dar una sorpresa. ¿Se acuerda usted dónde le pegó el tiro al tipo ese del otro día? En la mera mitad de la frente.
Lo que más me preocupa es la pobre Chabelita. Está entre la espada y la pared. Porque si usted pierde, pues le va a doler porque lo aprecia bastante. Pero si usted mata al chamaco, ay, se morirá de pena. Ay, lo único que siento es que con tanto lío se me están haciendo bolas las tripas. Esas cosas. Y esta noche no podrás escaparte. Pues no me despegaré de ti, aunque no duerma en toda la noche. Te voy a hacer unas tortas de harina y en cuanto acabes de cenar, te meto a la cama. Y es hora de que cante. Déjame en paz, no me molestes. Perdóname, es que estoy muy nerviosa. Por favor, Rogelio, no vayas a pelear con Julio. ¿Qué quieres que haga, Chabela? Yo no tengo la culpa. No sé, pero tienes que evitarlo en alguna forma. Precisamente por tratar de evitarlo ya andan diciendo que le tengo miedo. Tengo que poner un hasta aquí a la situación. Si no, todos acabarán por perderme el respeto. Yo quiero a Julio, Rogelio. Lo quiero con toda mi alma. Y si algo le pasa, me moriré de pena. Y si él te mata a ti también. Por favor, yo sé que tú me quieres. Demuéstramelo. ¿Cómo, Chabela? ¿Dejándome matar? No, eso no. Rogelio, si evitas el encuentro con Julio, te juro que me casaré contigo. ¡Ya llegó! ¡Ahí viene! Tranquilízate, Chabela. Te prometo que a Julio no le pasará nada. ¿Va a dejar matar por usted? Thank you.
perdóname, mi amor. Perdóname, Julio. Pero no podía dejar que te convirtieras en un matón. El comisario no estaba desarmado. Y sabe defenderse con la pistola. Él no iba a disparar. Yo vine a rogarle a Rogelio que no peleara contigo. Pero si no lo hacía, todos lo hubieran juzgado como un cobarde. Y tú también. Por eso salió dispuesto a dejarse matar por ti. ¿Comprendes? Perdóname, mi amor. Perdóname por haber dudado de ti. Y por haberte hecho sufrir tanto. ¿Cómo te sientes, muchacho? No es nada, comisario. Afortunadamente, Chabela tiene muy buena puntería. Perdóneme usted también. Tenía usted razón. No nací para pistolero. Ve por el médico. ¡Qué barbaridad! Ahora que hay un herido, no aparece este maldito doctor por ningún lado. ¡Apúrese! ¡Apúrese! ¿Qué? ¿Ya enterraron al muerto? ¿Cuál muerto? ¡Si es herido! Ah, caray. ¿Y ahora qué hago con el certificado de defunción? Pues lo rompe y se acabó. Pues tendré que cobrar doble. ¿Doble por qué? Defunción y nacimiento. Vamos a la comisaría. ¿Qué? ¿Tienen preso al muerto? ¿Cuál muerto? Ni qué nada. Vamos, ándale, vamos. Esta es la bala. ¿Quiere guardarla de recuerdo? Son 10 pesos. Aquí tiene sus 10 pesos, doctor. Completos. Completitos. Gracias. Ahora son tuyos. Eran de tu hermano. ¿Y este dinero? Prefiero no decírtelo. Yo te lo voy a decir. Es el dinero que le pagó Santos Gómez a tu hermano para que matara al comisario. Amigos. ¿No es cierto, comisario? Claro que sí, Luisito. Es muy bonita, ¿eh? ¿De veras? Sí. Bueno, pero ahora antes de que mate otro fulano, primero asegúrese de que no tiene hermanito, porque si no... ¿Por qué haces este camino? Te juro que jamás volveré a usar una pistola. ¡Ni yo tampoco! Presente.
si por ti me jugaste el alma, desafiando la vida y la muerte, ya de plano no puedo quererte. Mejor te conviene olvidarte de mí. Terminaste mi amor en pedazos, cual si fuera juguete de niños. Y hoy que quieres tenerme en tus brazos, no te cobro, tan solo te olvido.